Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a mi canal y si ya formas parte de él, muchas gracias por el apoyo. Bueno, en esta oportunidad, unas zapatillas que son sumamente fáciles de elaborar. Vamos a trabajar primero el pespunte, luego vuelta de puntos altos y seguidamente te explico cómo vamos a hacer ese punto elástico con unas reducciones en la parte central para que pueda perfectamente adaptarse al pie. Quería comentarles que tengo un curso online de pago bastante completo. Les voy a dejar en la descripción de este tutorial el enlace que los lleva directamente a la plataforma donde ese curso está disponible. Eh, les voy a dejar también el enlace que los lleva directamente a mis redes sociales. A continuación les voy a decir cuáles son esos materiales que vamos a emplear para hacer estas lindas zapatillas y un paso a paso bastante detallado para que todos la puedan elaborar. Entonces, bueno, bienvenidos y espero que les guste este trabajo. Recuerden dejarme sus comentarios y me envíen las fotos de sus trabajos a mis redes sociales que estoy en Instagram y en Face y en TikTok. Allí está directamente el enlace que, que los lleva a, a esas redes. Y bueno, muchas gracias a todos. Los materiales que vamos a emplear para hacer este sencillo zapato son un par de sola que debe estar perforada, abalorios, tres separadores, tijera, una cinta métrica, hilo de algodón y en este caso yo voy a trabajar con una aguja del de 225, la cual se adapta perfectamente al grosor del hilo. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a iniciar haciendo el cordón. Y para eso tomamos el hilo en esta posición, la aguja de esta forma, la sujetamos, hacemos un giro completo, sujetamos acá, tomo hilo y paso. Ajusto jalando la hebra más pequeña. Una vez que tengo esto así, paso hilo una primera vez y se forma una cadeneta. Lo hago una segunda vez. Y voy a trabajar. En la primera que se me formó, pasando la aguja, tomando hilo, tomo nuevamente hilo y cierro. En lo sucesivo, voy a hacer el procedimiento siguiente: es decir, de estas dos lazaditas que se me forman acá, voy a tomar la del lado izquierdo. Paso aguja, tomo y cierro. Paso aguja, tomo hilo, teniendo estas dos en la aguja, cierro. Así lo vamos a hacer por todo el largo. Eh, yo lo voy a hacer de 140 centímetros, es decir, casi metro y medio. Ustedes lo pueden hacer de metro y medio. Eso va a depender de qué tan largo querramos ese cordón para que pueda sujetar el zapato e incluso darle unas cuantas vueltas al tobillo. De esta forma vamos a ir trabajando este cordón. Una vez que tenemos el tamaño apropiado, cerramos con una cadenita, la dejamos larga y podemos cortar. Por acá. En la mayoría de los casos podemos pasarlos a valorios utilizando la, la misma aguja de tejer, si no pueden trabajar con... Con otra aguja lo pasamos primero por el abalorio. Lo pasamos. Ahora lo llevamos lo más que pueda. Y en esa parte acá hacemos unos dos nudos de esta manera. Para que no dé lugar a que se salga. Cortamos exceso de hilo. Los ajustamos. Y así quedó el cordón. Vamos a hacer el pespunte y lo iniciamos por el centro del talón. Allí vamos a introducir aguja, pasamos hilo, este extremo lo vamos a ir escondiendo entre los puntos, acá cerramos de esta forma. Volvemos otra vez, pasamos aguja, tomamos hilo, teniendo dos lazaditas, tomamos nuevamente hilo y cerramos. Nos vamos al siguiente orificio teniendo la precaución de ir llevando este extremo entre los puntos. Pasamos, sacamos y cerramos. Pasamos, sacamos hilo. Teniendo estos dos, cerramos. Vamos llevando el hilo conforme vamos tejiendo para que quede escondido allí. Pasamos aguja, tomamos hilo. Una vez que tengo dos en la aguja, tomo nuevamente y cierro. Este procedimiento lo hacemos dos veces en cada orificio. Esta es la segunda vez por este orificio. Saco. Y cierro. Me voy al siguiente. Paso aguja una vez. Y cierro. Paso aguja. Saco. Y cierro. Así por todo el contorno. Ya lo hice por todo el contorno. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar. Es decir, hicimos el último punto. Nos vamos al primero. Pasamos aguja. Sacamos hilo y cerramos, y de esta manera terminamos la vuelta de pespunte. Vamos a trabajar ahora la vuelta de contar. He puesto estas casillas así que me delimitan la parte más angosta, que en lo sucesivo la vamos a llamar talón, y la parte más ancha la vamos a denominar capellada. Y justo en el centro de esa parte más ancha, vamos a colocar un separador. Las vueltas las vamos a tejer siempre hacia el lado izquierdo. Vamos a trabajar en punto alto. La vuelta de contar es para que los dos pies me queden del mismo tamaño. En este caso, desde el centro del talón hasta esta primera marca debemos tener 32 puntos altos. Desde esta marca del talón hasta el centro de la capellada, la cantidad de puntos según la talla que estemos trabajando. Yo estoy trabajando 36, por eso debo tener 36 puntos altos hasta acá. Y desde este centro hasta la marca que me delimita el talón, igual 36. Y desde esa marca del talón hasta el centro, 32 puntos altos. Primero contamos cuántos puntos tenemos. Si nos faltan puntos agregamos, si nos sobran disminuimos, es decir, yo voy a contar cuántos puntos tengo yo acá. Vamos a dejar esto de esta manera y contamos los puntos, ¿ves? Como son como las cadenitas que tenemos, por acá se visualiza mejor. Y decimos, tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 puntos tengo yo aquí y necesito tener 32, es decir, que voy a aumentar 8. Entonces, cada cierto espacio yo voy agregando un punto más de la siguiente manera. Como les dije, vamos a trabajar en puntos altos. Comienzo haciendo tres cadenetas y allí mismo voy a hacer un punto alto, es decir, paso aguja, ya va. Tomo hilo acá, paso aguja, saco, teniendo tres gasitas, paso por dos y luego paso por dos. Me voy al siguiente, verdad, y hago otro punto alto. Ahí llevo dos, porque las cadenitas no las voy a contar, esas cadenitas de subida. Me voy al siguiente punto y hago otro punto alto. Acá voy a hacer mi primer aumento, es decir, en ese espacio voy a pasar la aguja para hacer otro punto allí mismo. Eso quiere decir que llevo un aumento. Sigo trabajando un punto alto en el espacio que yo vaya viendo. Acá otro punto alto y en el que sigue voy a hacer otro aumento. Es decir, llevo un aumento por acá y acá voy a hacer el segundo aumento. Punto alto. Allí mismo otro punto alto. Y así, de tal manera, yo voy haciendo los aumentos cada cierta cantidad hasta que yo tenga un total de 32. Vamos a hacer lo mismo de aquí hasta aquí. Yo cuento, en mi caso, debo tener 36. En el caso que ustedes tengan 37 debe ser 37 o 38 debe ser 38 y así sucesivamente. Igual de este lado, la cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo aumentan o disminuyen. Aumentar ya es como me vieron acá, colocar dos puntos en un mismo espacio. Si fuera disminuir, lo harían de la siguiente manera, es decir, que tuvieran exceso de puntos. Pasamos, sacamos, paso una vez y no cierro. Me voy al siguiente. Paso, saco, cierro una vez y luego lo cierro todo junto para que se me convierta en un solo punto. Entonces, cada quien, según la suela que esté tejiendo, el calzado que esté tejiendo, va a ajustar los puntos a sus necesidades. Y repito, 32, que eso es un estándar para todas las tallas desde la 34 hasta la 40. Acá. La cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo, cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo, y acá 32. Ya llegué acá según lo acordado, entonces acá quería decirles algo. Si aquí tenemos las tres cadenitas que dan inicio, vamos a cerrar siempre las vueltas es en la cadenita que se forma en el primer punto alto. Allí pasamos aguja, tomamos hilo y. Punto deslizado, y con esto terminamos la primera vuelta de puntos altos. Y ya podemos quitar todas las gasitas o los separadores. Iniciamos la segunda vuelta, y en esta ocasión, si sí, vamos a trabajar el punto elástico de la siguiente manera: tres cadenas para dar inicio, y en lo sucesivo, vamos a hacer un punto alto tomado por delante, es decir, pasando la aguja de esta manera y continuamos el punto como normalmente lo hacemos. Punto por delante. Y vamos a hacer el siguiente punto por detrás, es decir, tomamos la lazada, abrazamos el punto de esta manera y lo hacemos como de costumbre. Cerramos por 2 y luego por 2. Ahora corresponde por delante, es decir, pasando la aguja por delante del punto, pasamos teniendo 3 en la aguja por 2 y luego por 2. Ahora nos corresponde por detrás, de esta manera. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno de... Esos puntos que tenemos ya por delante y luego uno tomado por detrás. Es decir, pasamos aguja, pasamos, sacamos, cerramos por dos y cerramos por dos. Voy a acercar la imagen para que lo puedan distinguir muy bien. Tomamos hilo en la aguja. Pasamos de esta forma por delante, como si lo estuviéramos abrazando, sacándolo por delante, teniendo tres aritos en la aguja. Pasamos por dos y luego por dos. Seguimos ahora, siempre iniciamos con una lazada, lo abrazamos como por detrás, pasamos y sacamos de esta manera por dos y por dos. Siempre vamos a hacer uno por delante como este que estoy haciendo en este momento y luego un punto tomado por detrás de esta manera. Esta sería nuestra segunda vuelta. Lo vamos a hacer en cada uno de los puntos. Ya hice toda esta vuelta, solo me queda cerrarla y como ya les dije anteriormente, si aquí están las tres cadenetas, me voy al punto alto que hice primero, paso aguja, paso hilo y deslizo. Y con esto terminamos la segunda vuelta y es la que da inicio al punto elástico. Vamos a trabajar la tercera vuelta. Nos venimos de esta manera con nuestras manos y debemos ubicar el punto que esté en el centro y debe coincidir o debe ser eh, indispensable que sea un punto que haya sido tejido por delante, o sea, un punto delantero y allí vamos a colocar la gasilla. ¿Ven? Este es un punto, fue tejido por delante y allí coloco la gasilla. Comenzamos con la misma secuencia que traíamos. Tres cadenitas. Y como este primer punto lo tengo por delante, sigo trabajando de esa forma. Por delante, por detrás. Ya les va a resultar más fácil porque ya está hecho la secuencia. Vamos a seguir así. Y cuando yo vaya llegando al centro de la labor, justo donde esté la gasilla, les indico qué es lo que vamos a seguir haciendo. Ya en lo sucesivo, estas partes siempre van a ir igual. La modificación va a estar es en la parte delantera, es decir, en la capellada. Sigo acá, ¿ve? Ya esta vuelta de verdad, como les dije, va a ser mucho más fácil. Estas y las que siguen, porque seguimos conservando la secuencia. El que va por delante sigue estando por delante y el que va por detrás sigue estando por detrás. Regreso entonces cuando yo haya llegado al centro. Ya casi estoy llegando al centro donde está la marca. Vamos a proceder de la siguiente manera. Fíjense, aquí tengo el punto central que está tejido por delante. Aquí tengo uno que está tejido por detrás y este está por delante. Igualmente, después del central está uno tejido por detrás y uno tejido por delante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar solamente en estos tres que están tejidos por delante. Vamos a ignorar los que están por detrás. Solamente vamos a trabajar en estos tres. De la siguiente manera. Vamos a tejer punto alto tomado por delante. Tomo el delantero que está más cerca del centro. Bien. Piense. Tejí este por detrás. El que está por delante lo tomo, paso, teniendo tres en la aguja, solamente voy a pasar por dos. Vuelvo a tomar hilo, me voy al que está en el centro. Es decir, ignoro el que está tejido por detrás, no lo voy a trabajar. Me voy de una vez al que está tejido por delante, paso, saco. Y solamente voy a pasar por dos. Nuevamente me voy al que está tejido por delante. Ignoro al que está tejido por detrás. Tomo aguja, paso por delante. La aguja, paso, paso por dos solamente. Voy a tener cuatro aritos en la aguja. Tomo hilo y lo paso. Por todos esos aritos, bien. Ya hice la primera reducción solo trabajando en los tres puntos delanteros. No voy a tomar en cuenta los que están tejidos por detrás. Recuerden, hago el primer este, este tejido por delante. Solamente lo cierro en una primera pasada y dejo en espera este que está justo en el centro. Una primera pasada, dejo en espera. Este que está tejido por delante, una primera pasada, dejo en espera y después los cierro juntos. Y continúo trabajando de la misma manera, es decir, tomado por detrás, conservando la secuencia como venía. Bien, sigo tomado por delante y así hasta concluir esta vuelta. Voy terminando la tercera vuelta y como de costumbre les he dicho, tenemos las tres cadenitas, el primer punto alto que de inicio siempre a la vuelta, pasamos la aguja por allí, sacamos y cerramos. Y de esta manera hemos terminado la tercera vuelta. Recuerden que solamente hacemos la reducción central porque el resto del zapato sigue conservando la secuencia de uno tomado por delante, uno tomado por detrás. Solo reducción central en esta tercera vuelta. Vamos a trabajar la vuelta número 4. La iniciamos como siempre, una, dos, tres cadenas, y vamos con la secuencia como se me presenta. Un punto tomado por delante. Un punto tomado por detrás. Así vamos a ir con esta secuencia hasta llegar casi a la parte central. Ya voy llegando al centro. Voy a acercar la imagen para que me puedan ver. Aquí está donde hice la primera reducción. En lo sucesivo vamos a proceder de la forma como lo voy a explicar en este momento. Ya yo hice el punto aquí que correspondía por detrás. Ahora, cada vez que lleguemos al centro, vamos a trabajar siempre es con el delantero que está más próximo al central. De esta manera. Tomo el delantero, paso y solamente paso por dos. Ignoro el que es trasero y el del centro voy a tomar de esta manera las hebras para que quede más definido. Las tres hebritas que ven ahí las voy a pasar y solamente paso por dos. Ven que estoy ignorando o no estoy trabajando el que está por detrás, hago lo mismo de este lado. No trabajo el punto que está por detrás y trabajo el delantero. Paso y solamente cierro por dos. Debo tener cuatro aritas en la aguja, cuatro aritos. <laughs> y ahora sí, los paso todos juntos. Bien, que se va formando de esta manera. Ahora trabajo el que está por detrás, sigo la secuencia como se me presenta. Uno por detrás, como en este caso, uno por delante. Así hasta terminar esta un, cuarta vuelta. Voy cerrando esta vuelta número 4, como siempre, ignoren las tres cadenitas y vamos a trabajar en el arito desde el primer punto alto, pasamos, sacamos y cerramos. Y así terminamos la vuelta número 4 y ya va tomando aquí forma. Bien. Vamos con la vuelta número 5, tres cadenitas de subida. Y la vuelta número 5 va a ser exactamente a la vuelta número 4. Voy a trabajar hasta el centro para explicarles nuevamente por si quedó alguna duda de cómo vamos a hacer esta vuelta número 5 y las que siguen. En esta vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo de la vuelta anterior. Hicimos un trasero, ¿verdad? Aquí tengo el punto delantero. Es decir, vamos a trabajar siempre en el delantero que esté más próximo al centro. Vengo con el delantero. Paso por dos. Ignoro el que está como trasero. Me voy justo al centro, paso la aguja por esos tres aritos, como se me presentan allí. Ya va. Paso por acá, por acá y por este. Bien, ven los tres aritos allí centrales. Paso y solamente paso por dos no trabajo el que está como trasero y me voy es al que está por delante. Paso y paso por dos. Siempre tendré cuatro aritos en la aguja y ahora cierro. Y continúo la secuencia de el trabajo, es decir, este por detrás y este tomado por delante. Bien, siendo esta la vuelta número 5, les dije que la 4 y la 5 es igual. Y también va a ser lo mismo la vuelta número 6, la vuelta número 7, la vuelta número 8 y la vuelta número 9. Es decir, que a partir de la vuelta número 4 vamos a trabajar exactamente lo mismo. Es decir,. Tomamos siempre el delantero que esté más próximo al centro, no trabajamos el que está por detrás. Tomamos las tres hebras centrales, no trabajamos el que está por detrás y tomamos el que está por delante. Entonces, tomamos y pasamos por dos, dejamos en la aguja, tomamos estos tres y pasamos por dos, seguimos dejando en la aguja. Tomamos este, pasamos por dos, dejamos en la aguja y después lo cerramos todos completos. Entonces, como les comenté, vamos a trabajar igual la vuelta número cuatro, la vuelta número cinco, la seis, la siete, la ocho y la nueve. Ya terminé las nueve vueltas. Vamos a contar, digo, una que es la de base y comenzamos. Esta es la uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8 y esta que es la número 9. Teniendo el zapato en esta posición, vamos a girar y realizaremos una vuelta de medio punto, es decir, teniendo en esta posición vamos, introducimos la aguja, sacamos teniendo dos en la aguja, tomamos hilo y cerramos. Y por cada punto que veamos, vamos a ir haciendo un medio punto. Voy trabajando hasta llegar al centro, acá donde les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Así, medio punto, meter, sacar y cerrar. Ya llegué al centro. Vamos a proceder de la siguiente manera. Si estamos en el centro... Tenemos estos tres puntos que están en el centro, estos dos que le anteceden. En esos dos que le anteceden a los tres del centro, tomo aguja, saco, no cierro. Tomo aguja, saco, teniendo tres, cierro, es decir, hice una reducción lateral. Nos vamos al centro. Bien, tengo estos tres centrales. Recuerden que... Acá está el centro. Uno, no lo cierro. Un segundo, no lo cierro. Un tercero, no lo cierro. Tengo cuatro en la aguja y cierro. Vamos con la otra reducción lateral. Tomo, saco y no lo cierro. Tomo, saco lo cierro junto. Bien, entonces hicimos una reducción lateral, una reducción central y otra reducción lateral. Y continúo trabajando como lo venía haciendo, medio punto en cada uno hasta llegar donde inicié la vuelta. Terminé esta vuelta, vamos ahora donde la inicié. Paso aguja Saco y cierro con deslizado. Bien. Vamos ahora a girar de esta manera. Tomamos el cordón que previamente hemos hecho. Lo colocamos de esta forma. Y vamos trabajando medio punto dejando el cordón por allí, por el medio. Pasamos, tomamos y cerramos. El cordón que quede justo en el centro. Nos vamos al siguiente punto de esta manera. Así. Vamos a tratar de hacer estos puntos no tan, no tan apretados, sino más bien sueltos. Así. Nos vamos a ir por todo el contorno. Esto para que el cordón pueda fluir con naturalidad. Y nos vamos de esta forma. Dejando el cordón allí en el medio de los puntos que vamos trabajando. ¿eh? Acá, saco y cierro. Paso, tomo hilo y cierro. Ya lo incorporé en su totalidad. Cuando estemos llegando al inicio... Aquí lo que vamos a hacer es ver llegué hasta acá cuando nos falte solamente un punto por trabajar, lo hacemos de esta manera sin, sin incorporar el cordón, ok, como para que quede un espacio acá para que pueda este deslizar muy bien, ok. Cortamos hilo, ya yo previamente lo había cortado. Sacamos, giramos y comenzamos a esconderlo en la parte interna. De esta manera. Así. Bien, que quede muy bien escondido. Hasta que se pierda por completo. Bien, lo vamos llevando hasta allá. Y así quedó incorporado el cordón. Y así quedaron estas zapatillas. Ven que son muy, muy fáciles de hacer. Yo diría que para principiantes. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por el apoyo y por esos comentarios que me motivan cada día a seguir eh, creando piezas tejidas en el canal. Si eres nuevo por acá, recuerda suscribirte. Y bueno, muy, muy agradecida con todos.